Hizo pues Yahvé Dios caer sobre el hombre un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne, y de la costilla que del hombre tomara, formó Yahvé Dios a la mujer, y se la presentó al hombre, y el hombre exclamó: esto sí que ya es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Te querés ir? ¡Andate! ¡Pero llevaste todo, eh! ¡Todo, todo, todo! ¡No quiero que me dejes nada que me va a acordar a vos! ¡Nada, nada! ¡Ay, oh, mira el pantalón de franela gris! ¡El que te compré con tanto amor! ¡Con mi amor! ¡Que ahora se va a la mierda! ¡A la mierda! ¡Como mi pobre amor! Azucena, para no exagere. Pero para un poco, loca de mierda. Me estás haciendo un papelón, pero no ves que está mirando todo el mundo. ¡No me importa! ¡No me importa que se enteren todos, que sepan! Y acá hay una mujer que dio la vida por un imbécil que la estafó. ¡Y la reputísima madre que te parió, Carlos! ¡Déjalo ir! Total, si hay algo que sobra en esta ciudad, son hombres. ¿Promete amarla y cuidarla por el resto de su vida? ¡Hijo, el mentiroso, hijo de puta! ¡Para, loca! ¡Y llévate los calzoncillos! ¿Quién sabe con quién andabas si yo te los lavaba? ¡Mira el rayadito! ¡Te estrenaste en Mar del Plata! ¿Te acordás cuándo? ¿En el quinto? ¡En el cuarto, hijo de puta! Ah, su por favor, es un poco de tiempo para pensar. ¡Ay, pero qué frase más original! ¡Nómbrame un mortal! ¡Uno solo! ¡Que después de haber dicho semejante pelotudez haya vuelto! Futuro inmediato. 50 pesos las 12 preguntas. Madame Lila. En el primer piso de esta casa. Llama. ¡Oh, pone la ropa ahí! ¡Y ordenala bien! ¡Que no te quede hecho un asco! ¡Si no van a decir que me dejaste porque yo no te atendía! ¡Azu! ¡Yo te...! ¿Qué dijiste? ¡Habla fuerte que no te escucho! ¡Que yo te quiero! ¡Sabía que ibas a decir una boludez! ¡Pero ya vas a ver! ¡Ahora me voy a encerrar hasta convertirme en una piltrafa humana! ¡Hasta morirme! ¡Y tú por tu culpa! ¡Ah, no, no, no! Eso sí que no. Yo no soy culpable de nada. Ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte, te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Que le den candela, a que le den castigo. Que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, que le den castigo. Que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. Ese hombre que tú tienes, buena amiga, si yo fuera tú, le dejaría las maletas en la puerta y una nota que dijera: a partir de este momento que te cocine tu abuela. Que le den candela, a que le den castigo. Que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, a que le den castigo. Que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. Garcilaso, no empieces, ¿eh? Ahora es el programa de Guillermo. Si te portas bien, mañana te leo Moby Dick. ¡Salud, país! ¡Bienvenidos a Nimo! No perdona. El único programa que se habla exclusivamente de fútbol. Claro, que para eso hay que saber. ¿Y quién es el que sabe? El crítico número uno, papá. ¡Oh, pero ahora!
haré yo. Ay, no lo puedo creer. Margarita, abrime. Soy Rosa. Dale, antes que termine la propaganda. ¿Qué pasa, Rosa? Me tenés que prestar un par de medias. Como siempre, se me rompieron en el peor momento. Julio me pasa a buscar en una hora. ¿Julio qué Julio? ¿El de la ambulancia? No empecés, Margarita. ¿Pero no tenés un par de medias decentes? ¿Qué quieres decir? ¿Te parecen muy atrevidas? Pero no dicen nada. Son todas medias de vieja. Algo que haga que las piernas griten, abran cancha, que viene una hembra. Las piernas no gritan, Rosa. Aquí es una de tus metáforas. Cuando el sol cae, Margarita, las piernas de una mujer se convierten en tentáculos, capaces de quebrar la pelvis de un hombre hasta convertirla en añicos. ¿Qué cosas dice Rosa? ¡Guillermo! Si me pongo estas medias, va a pensar que estar con una enfermera del Hospital Vital. Por ejemplo, la noche está estrellada. Va, no les voy a mentir. Está nublada y en cualquier momento se larga a llover. Y tiritan azules tus labios. Tus labios, te lo voy a repetir de nuevo. Tiritan azules tus labios. Ay, hay más noticias para este boletín. No se separó Azucena. Tuve. No me sale una lágrima ni en pedo. Es represión. Estoy reprimiendo. Vamos, Azucena, relájate. Saca todo lo que tengas adentro. Sácalo para afuera, para afuera. Porque lo que no sale por un lado, sale por otro. Estoy sola. Me abandonó. Me dejó sola. Sola. Súper sola. Mega sola. Hiper sola. Oh. Si no salen lágrimas, que salga sangre. ¡Sangre! No, tiene que ser un suicidio prolijo, elegante. No, soberbio. No, no, mejor no. Y si cuando entran prende la luz y vuela todo en pedazos, van a creer que encontraron el cadáver de Tina Turner. Muy usado. Una carta triste, muy triste, llena de culpas, trágica. Esa es la palabra, trágica. ¿Qué pongo? Tenés que escribir la última carta de mi vida. Me voy a suicidar. ¿Por qué te vas a suicidar, Azucena? Carlos me dejó. ¿Ves? Él decía que te iba a dejar. Y tú, esas cosas se dicen, pero luego no se hacen. Las palabras. ¿No es increíble lo premonitorio de una breve combinación de vocablos? Sí, eso es lo que necesito, escribir una carta llena de vocablos estremecedores que conmuevan hasta las lágrimas. Tiene que ser una carta de gran personalidad. Y si él llama, no le digas que estoy. Decile a Azucena, se ha ido. Pero Azucena, el literato escribe con el sentimiento. Y yo, francamente, no tengo ganas de morirme. Bueno, no sé, pensar algo triste. Pensar algo malo, qué sé yo. Pensar que Nimo le levanta el programa para siempre. Yo me tengo que suicidar y se tiene que notar, Margarita. ¡Shh! ¿No grites que vas a excitar a Garcilaso? Escribí o me mato ya, ¿eh? Y te ensucio la alfombra persa. La pregunta es, ¿tú crees que Carlos es lo suficientemente hombre como para que des tu vida por él? Bueno, qué sé yo, hombre, lo que se dice hombre, no sé. Carlos es una basura. Muy bien. Esa es una respuesta propia de alguien inteligente. ¿De verdad te parezco inteligente? Estaba tan guapo hoy. Con su chaqueta.
con su camisa, con su corbata amarilla tornasolada, sus anillos, su boquilla y ese pañuelito en el bolsillo. Y esa forma sensual y perversa de decir las cosas. ¿Sabes que a lo mejor no estás tan loca, Margarita? Por lo menos a este no tienes que cocinarle ni lavarle los calzoncillos. ¿Calzoncillos? Guillermo no utiliza calzoncillos. Bueno, entonces ya te puedo llamar a tu casa. No, mejor no. ¿Pero no te habías separado? Sí, está todo hablado, pero me das tiempo. ¿Más? Tan temprano. Estuve toda la noche tratando de suicidarme y no me animé. No sé vivir sola, ¿viste? No aguanto tanta soledad. No hace ni 24 horas que te separaste. ¡Ridícula! Ahora para mí es como si fueran 24 años. ¡Ay, Rosa! Tengo lágrimas, de verdad. Estoy llorando, Rosa. ¿No querés festejarlo con un cafecito? Bueno. Voy a ser su esposa. ¿Escuchaste? Su esposa. Alegrate. Acabas de recuperar la libertad. Entre nos, ¿vos lo querías? ¿O te servía de compañía? Ay, no te entiendo. Te doy un ejemplo. Si te compras un perro ahora, ¿no te solucionaría tu problema de soledad? ¿Qué vos querés decir? ¿Que en una de esas yo no lo quiero? No, que en una de esas vos lo querés cuando no lo tenés. ¿Sabés que sí? Yo ahora siento que me falta algo. Ah, te falta algo. No alguien. Lo querés. Pero no lo amás. ¿De qué te acordaste ahora? Eso que vos decís, yo lo entiendo acá. ¿Pero cómo querés que se lo haga entender a mi corazón? Mira, anoche se mudó una bruja al edificio. Otra gallega. ¿Otra más? No todas van a ser como Margarita. A lo mejor nos hace descuento por ser vecina. ¿Cómo una bruja? ¿Te parece? Mira esa magia negra. No, porque será cualquier cosa, pero yo todavía lo quiero. Dije lo quiero. No lo amo. Y a poquito, Rosa. Y a poquito, ¿eh? Déjame entrar, Tamara, déjame entrar. Dime, Tamara. Sí, te leo. Te leo. ¡Te leo! ¿Qué es medium? Es canoso. Lo veo en un coche gris. Dime, Tamara, dime. Se está sacando un calzoncillo a rayas. ¡El de Mar del Plata! ¿Se lo pone o se lo saca? Se lo saca. Franela. Está con otra. Se está poniendo un pantalón de franela azul. ¡Es que le compré un Punta Cana! La Azucena, está desconcentrando a Tamara. Está así. Repite, Tamara, que no te entiendo. Ah, bueno, bueno. Está así y encima de una cama. No sabía. Yo no sabía eso. Si no durmió en tu casa, tiene que haber dormido en alguna cama, pobre hombre. Un momento, un momento, un momento. Tamara dice que hay algo más. Sí, 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 hay mucho más. Hay una mujer hermosa, de pelo rubio hermosísimo, de pechos firmes, etcétera, 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 el caso clásico. ¿No se puede hacer algún trabajito? ¿Trabajito? ¿Es tan grave? Bueno, un milagro. Yo no hago trabajitos. Y milagros dejé de hacer hace tiempo. Yo hago tratamientos de... ¿Un tratamiento? Bueno, para implementar el tratamiento de regreso al hogar feliz, necesito una foto y una prenda lo más íntima posible que haya usado durante las últimas 24 horas. Ah, perdón, 48, me dice aquí Tamara. ¿No te das cuenta que yo le devolví todos los calzoncillos? No, yo estoy meada por un dinosaurio. Mira, mira, se le cae el pelo. No, algún vello, algo. Sí, sí, o algún pendejo. Algo, algo. Ay, mira, va a llegar la medianoche y vamos a estar aquí. Bueno, para. ¿Qué? ¿Esta uña es tuya o es de él?
¿Y de él? ¡Qué triste! ¡Qué asco! En este momento, toda la energía de este hombre está concentrada en sus gónadas. ¿A dónde? Los testículos. Hay que subirse. Sí, sí, que le quede acá. No hay dudas de que está con la otra, ¿eh? Al salir la energía de las gónadas, el hombre experimentará una impotencia momentánea que al llegar a la cabeza lo hará reflexionar. Ah, ¿y si reflexiona mal? Bárbaro. Entonces vuelve con vos. Ya está. ¿Cómo ya está? Sí, ya está. ¿Cómo? Mientras él reflexiona, nosotros nos podríamos dar una sobredosis. ¿Sobredosis? De hombres. Y ahora, el poema de hoy. Yo quisiera cincelarte una rima delicada y primorosa, como un aura, Margarita. Nueva vecina gallega como vos. Lila, es bruja. Parapsicóloga. 50 pesos la consulta. Pero a ti te haré descuento por ser paisana, ¿eh? Gracias. Yo estoy muy mal, ¿eh? ¿A dónde me están arregladas? Ella quiere que vayamos a un cabaret para mujeres. ¿Un cabaret para mujeres? Qué insólito. Conmigo no contéis, ¿eh? No estoy segura de esto, chicas, ¿eh? Hace apenas un día que me separé, que ya me estoy divirtiendo. Tienes razón. No, pobre Carlos. Solo, triste, haciendo retiro espiritual. Oh. Rosa, ¿no ves que está mal? Chicas, relájense. Vamos a divertirnos. Vamos a ver hombres divinos, ideales, perfectos. De esos hombres que nunca vamos a tener. No creo que haya del tipo de Guillermo ahí. ¿Quién es? ¿Su novio? Sí. Se vende el lunes a viernes a la medianoche. Le grita, ella se somete. Él le habla de fútbol, ella no casa aún. Es una joda bárbara. Pues no lo entiendo. No, lo que pasa es que ella está enamorada de Guillermo Nimo. No, no te asustes, ya te vas a acostumbrar. Ese es el hombre ideal. Delirante, perverso, poético, inteligente. Con un tipo así yo me meto hasta las pestañas. Cama afuera, eso sí. Yo también tengo a mi hombre ideal. ¿Por Ángel? No. David Copperfield. ¿El personaje de Dickens? No, hombre, no. El mago. Ay, qué ejemplar. El mío no es ni lindo, ni famoso, ni mago, ni nada. Es una mierda el mío. Pero extraño, ¿qué voy a hacer? Basta. Azucena, por Dios, olvídate de Carlos. Vamos a divertirnos. Olvídate, dice. Como si fuera tan fácil. Futuro inmediato, 50 pesos la consulta. Samame. Thank you.
Tito. Juancito, ¿qué haces? Aquí andamos. Hola. Uy, qué mal te veo. Qué caripela, hermano, ¿eh? ¿Qué pasó? La gorda te está matando. No la soporto más, Tito. 7 años de casados. 7 años que le duele la cabeza. 7 años durmiendo con una marmota o mirando televisión. 7 años que no para de engordar. Y encima creo que me está metiendo los cuernos. ¿Flora? Y lo peor es que me sigue gustando. ¿Todavía? De la que te salvaste, ¿eh? ¿Y? ¿No vas a hacer nada? ¿El jugo? Gracias. Gracias, Dulce. Es casado. ¿Cómo lo percibes? ¿Porque lleva alianza? Todos los hombres están casados. Los que no están casados están separados. Háblales de casarse, se les paran los pelos de punta. Pero algunos eran muy guapos, ¿eh? Esos son putos. Al final mi marido parece ser la excepción. El mismo día que me dejó, se fue con otra. Lo tuyo es distinto, Azucena. Tu marido le agarró al viejazo. Ya se le va a pasar. No, porque no quiero que vuelva ahora. ¿Perdón? Tengo a todo el más allá trabajando para que ese inmaduro gilipollas vuelva y ahora tú te arrepientes. Bueno, estoy herida, Lila. ¿De dónde sacan esos culos y esas tetas? ¿Serán ellas las culpables? Andá a hablarle de casarse. ¿Nosotras a la edad de ella? ¡Qué ingenuas, estúpidas! Lo único que queríamos era encontrar el príncipe azul. ¿Y ahora no quieres encontrar el príncipe azul, Rosa? Los príncipes azules se destiñan. Yo lo encontré. Con caballo y todo. Era jockey. No quieran saber del color que quedó cuando se empezó a decolorar. ¿Qué dejó? Eso jamás. Una mañana me desperté, lo miré a los ojos porque tenía ganas de separarme. Y le dije, te vas a la puta madre que te parió. ¿Y se fue con otra? Con la madre, con la que lo parió. A ver, putaza. Vuelve. No, no, no vuelve. Es otro. Y aparece en menos de 2 semanas. Oh, apúrate, sufrite todo ahora. Así te encuentras 0 kilómetros. Margarita, pásame tu vaso. ¿Qué se puede leer el jugo de naranja? Si puedo leer el whisky, leo cualquier cosa. ¡Increíble! Tú también lo vas a conocer y casi al mismo tiempo. Guillermo. ¿Qué? A mí no me asustes. Si es algo malo, mentime. Aquí pasa algo muy raro, chicas. Bienvenido al futuro. Gracias. Permiso. Por acá. Adelante, adelante. Siéntate. Nos podemos tutear, ¿verdad? Somos jóvenes. Dime tu nombre. Juan David y Pietro. ¿David? Bonito nombre. Precioso. Como el David de Miguel Ángel. ¿O como David Copperfield? Ah, ella es Tamara. Mírala fijo a los ojos. Tamara me dice que te sientes solo, muy solo. Y tiene razón. Mi vida es un desastre. Mejor. No quiero decir, ella no es la mujer de tu vida. No. Seguro que no. Oh.
llaman Juan. Me gusta más Davy. La mujer de tu vida la vas a conocer ahora. ¿Ahora? Un momento. ¿Cuándo? Puedo verla. Sí, la estoy viendo. Es una mujer muy inteligente, inteligentísima, llena de misterios, hechizante, fogosa, apasionada, un poquito bajita. ¿Y linda? Oh, preciosa, muy bella. Perdón, es que me gusta mucho el licuado de banana. No, sí, es positivo expresar lo que se siente. Exprésate, vamos. No sé si debo. Yo te ayudo. ¿Cuál es el dueño? Gracias. ¿Lo toma? Sí, gracias. Muñecas 44, por favor. ¿Vio quién era? Perdón, ¿cómo dice? El que bajó recién. No, no me fijé. Nimo. ¿Ah, sí? Perdón, ¿cómo dijo? El que se bajó recién era Nimo. ¿Guillermo Nimo? Sí, el de la tele. ¿Está usted seguro? ¿Cómo no? ¡De la vuelta inmediatamente! ¿Qué dice? Vaya al sitio donde se bajó y me cogió a mí. ¡Corra! ¡Es cuestión de vida o muerte! Guillermo, por Dios, no desaparezcas. Sería demasiado injusto. Te tengo que escapar. ¡Corra, por Dios, corra! ¿Nimo, señora? ¿Dónde está Nimo? ¿Dónde está? ¡Nimo! 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 Dios mío, ¿por qué me haces esto? Estaba tan cerca de él y ahora estoy tan lejos otra vez. Pobrecita. Seguro que la dejó embarazada. Ay, Rosa, no sabes qué me ha pasado. ¿Qué te pasó? ¿Te acuerdas de lo que vi en los vasos la otra noche? Apareció. ¿Qué decís? Sí, Rosa, apareció Davy. Copperfield. Afloja con el alcohol, Lila. Bueno, no es David Copperfield, pero se llama David y también es mago. No jodas. Ya jodí. Me tomó en sus brazos, me lanzó sobre la mesa, me arrancó la ropa y me convirtió en una diosa griega del erotismo. Ah, es un mago de la gran puta. Cuando empezó a hacerme el amor, me sentí liviana, liviana, Rosa. Estábamos levitando, ¿entendés? O le dio un brote de arteriosclerosis, o se le hizo un milagro a la gallega.
marido. Está loca. ¡Apúrese, no la pierda! Acérquese, póngase al lado. ¡Apúrese, acérquese! Es su marido, ¿no? Ex marido. Ah, ¿y entonces para qué lo seguimos, señora? ¡Encima se pase adelante de mis narices! ¡Inmaduro! Así es como tirar los 15 años a carregar, hijo de puta. Siéntate con una pendeja. ¡Viejo baboso! Pero no te creas que yo me voy a quedar acá sufriendo como una tarada sin hacer nada, ¿eh? ¡Vos me cagás! ¡Yo te cago, Carlos, eh! ¿Qué propones? Me gusta, ¿eh? Ahora vas a ver. Ahora vas a ver cómo todo va a cambiar. Permiso, ¿eh? Permiso. Permiso. ¿Ves cómo no te gusta, eh? ¡Carlos! ¡No te hagas el sordo! ¡Te haces el pelotudo! Ya lo... ¡No te creo que no te importa! Está bien. Me tiro. Voy a morir aplastada por tu propia rueda, señora, ¿qué quiere que haga? ¿No podemos andar de contramano toda no la noche? No importa, por favor, haga algo. Es importante. ¿Cuánto es? ¿Eh? ¿Cuánto es? Nada. Atención de la casa. Señora, no, me tranquilícese. Quiero morir. Me quiero morir. Bueno, déjelo. No me puede dejar así. Bueno, tranquilícese. Me usó como una boluda. Bueno. Me usó. Señora, ¿cómo que me tranquilice? Me usó. Perdóneme, pero me pareció que estaba fuera de control. No, hiciste muy bien. Por favor. A ver, sacudeme un poquito más. ¿Eh? Sacudeme un poquito más. ¿No le hará mal? No. Creo que no sacudimos. Por favor, sacudime. Sí, sacudime, sacudime. 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 ¿Qué llamas, mi amor? Arnold, mucho gusto. Azucena. ¿Qué tal? ¿Por qué no me llevas a Palermo? Estacionamos abajo de un árbol bien frondoso y me devolvés de un sacudón todo el tiempo perdido. ¿A ti qué te pasa, nena? Oh, David. Oh, Azucena. Hola. No me cuentes nada, ya lo sé. Has vuelto con el gilipollas de tu marido. ¡Ay, marido! ¡Qué palabra! Todo lo contrario. Durante años yo pensé que Carlos era el hombre ideal. Hoy me di cuenta que vivía engañada. Volví a ser feliz, Lila. Ay, por vos. Oh, David. Ah, Rosa. Bueno, si querés me voy. ¿Qué carajo pasa que nadie quiere estar conmigo hoy? No, lo que pasa es que medio la corté con Julio. ¿Medio? Bueno, la corté. Ay, ¿por eso estás mal? Y no me llamó. ¿Qué, te da asco que tome del pico? Estás susceptible, Rosa, ¿eh? Estoy harta de salir con un hombre y después enterarme que tampoco es ese. Ay, ¿tenés ganas de llorar? No te reprimas, Rosa. Estás reprimiendo, te va a hacer mal, ¿eh? ¿Vos qué me sugerís, Azucena? ¿Que me tire por el balcón? No.
¿Que me coma un puré de barbitúricos? Ningún hombre se merece eso. Ya lloré las lágrimas reglamentarias. ¡Se terminó! ¿Y a vos qué te pasa que estás con esa cara de contenta? Arnold. ¿Arnold? ¿David? Sí. ¿Me perdí algo? El videomatch desenchufado se viene ahora. Viene Thalía. ¿Quién tenemos hoy más? Viene Fito Páez. Elvis Crespo, todos le van a cantar y una sorpresita, creo que canta. ¿De qué te reís? Mira, a ver qué dicen todos hoy. De nada. Fatídico día argentino. Ay, mi amor, sí, sí, papito, sí, me gusta que quieres jugar mala. Ahora. Muy, muy mala, no me sé la lección, profesor. ¿Quiere que me suba la pollerita? Ay, profesor, ¿y me bajo la bombachita? ¿Cómo? ¿Así de bajita? Ay, profesor, me está pegando. Pedime, por favor, mamita, soy la más linda. Así te quiero, desgraciado. Así, porquería. Que te así que sos no, muy... No, imbécil. Pero muy tímido, ay, mi vida. Me encantan los tímidos. ¿Sabes cómo me calientan? Tócame, tócame. No seas tonto. Porque ¿a dónde me pegó? Entonces, si lo que yo te digo, ¿escuchaste? ¿Eh? Mi primo está sucio. ¿Cómo? ¿Qué me...? ¿Hola? Sí, por 60 centavos masiva voy a susurrarte en el oído hasta que me ruegues con un... ¡Panda, por favor! Si querés seguir, decís que sí. Y si no, simplemente colgás el auricular y te jodes. Estaré toda la vida con te. Yo soy Roxy. ¿Quién está ahí? Salvatore. Salvatore. Sabes que sos el primer tano que me calienta la línea. Me piace tu nombre. Y a te ti piacerá tutto quello que yo te faccio. Yo sono... Sí, me moría por contactarte. ¿Qué querés, tano? Que te piace, que te piace. Ascoltarti. Y mientras me ascoltarti, ¿no querés que te... No, 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 despacio. No, parliamo di noi. Parliamo d'amore. Mientras parliamo de noi, parliamo de amor. No querés que te arranque la camisa con los dientes y que te muerda ese peto peninsular. Mo, parliamo de cómo son le tuoi occhi, tu boca. Lasciami adorarte con los oídos. Adorame, Tano. Tengo unos ojos grandes como dos lagos verdes esmeralda. Te la hago corta. Le pantera sono molto aggressivi. Io ti vedo il corpo di un cisne. Sì, mi encanta il cisne. Tano, quanto crees che te paghi per che me sigas hablando? Io sono la magia. Io sono tuo uomo, amore mio. Te enganchaste una minita. Ti conosco la cara, Juana. A mí no me engañas más. Vos andas en algo. Bueno, algo de eso hay, pero no te puedo contar nada. Necesito una gauchada. Es lo que quieras. Mira, te va a parecer muy loco, pero en esto está en juego mi futuro, hermano. ¿En qué andas? No. No, non può essere, non è vero. ¿Perdón? Parla. ¿Es usted de verdad? ¿Salvatore? Sí, Salvatore, artista italiano. Yo soy Rosa, operadora argentina. Rosa, deliciosa, exquisita. Tano caníbal. Bella. Potro. Bellísima. Vieni con me. ¿Dónde? Vieni, cara. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Guarda el tacho. Oh. Qué bella.
la maja di Goya per me. Sì. Sì. La Gioconda di Leonardo. Ah, sì. Ah, sì, ecco qua. Sì. La Gala di Dalì. Ah, sì. E la Rossa di Salvatore. Gaetano, mi vuol dire loca. Adesso viene lo migliore. Sorpresa! Ai rosa, mio amore, io ti amo con tutta mi locura. Io ti amo con tutta mi locura. Ai mi rosa, io... Io ti amo. ¡Alegría! Para vos, Margarita. Sos la única que falta, Pimpollo. Eso. A lo mejor te lo encontrás, Nimo. ¡Ojalá! No, no me resigno a morir, virgen. Amo a Guillermo Nimo. Mi cuerpo lo pide a gritos. Ya está, ya lo he dicho. Lo tuyo, ya hay delirium semen, Margarita. Propongo otro brindis. Por los tíos. Por los hombres que nos hacen tanto mal y sin embargo los queremos. Los queremos reventar. Yo soy la más desgraciada de todas. La que nunca conoció varón. La que no experimentó el coito ese. ¿El coito? Dijo Cervantes. Pero esto se va a acabar. Me voy a liberar. Y no voy a tener pruritos para decir lo que me salgan del coño. Se dice así, ¿no, Rosa? ¡Coño, estuvo perfecto! Con pruritos ya la cagaste. No siento culpa. Nada. Ay. Estoy borracha, ebria, drogada. En pedo, ¿no se dice así, Lila? En pedo. ¿Y a mí qué me dices? Ni que yo fuera la borracha del grupo. ¿Sabéis la primera palabra que me enseñó mi madre? Perdón. ¿Por qué? Tuve que pedirle perdón porque casi se murió en el parto. ¿Qué culpa tenía yo? Es que yo había pedido nacer. Es que yo pedí venir a este mundo para llevar la vida que llevo. La verdad que no, querida. Rosa. Ay, karma puro. Karma puro, ¿eh? Aquí tenemos todas mucho por qué callar. Porque yo seré virgen, pero Lila es borracha. Pero bueno, Margarita, ¿que yo bebo? ¡Que yo bebo! Ya está bien, Margarita, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? ¡Hombre! Azucena. Azucena llega al orgasmo a sacudones. ¡Ay, qué! ¿Quién lo dice como si fuera algo anormal? ¿Eh? Y Rosa. ¿Qué es lo que...? A ver, sí. Rosa, si hubieras tenido un poco de suerte, hubieras sido la mujer perfecta. ¿En serio pensas eso de mí? Claro. Eres guapa, inteligente, sensible. Ah, pero qué injusta de mierda que sos vos, Margarita. Y Rosa es una diosa y nosotros dos que somos unos bofes. ¡Sí, me respeto! ¡Está hablando de mí! Bueno. ¡Cállense la habla! ¡Decime! Pero tienes miedo a amar, Rosa. Y una mujer que tiene los ovarios bien puestos, ama, aunque se haga trizas. No te metas con mis ovarios, porque yo amo con lo que tengo, ¿sabes? Y mucho. Y me casé. Y juré amar... para toda la vida. Ya ni dos años habían pasado. Ya estaba juntando los pedacitos de mi matrimonio con una cucharita de café. Y después, mirá, no paré de hacer cagadas. ¿Y ahora qué? Yo qué sé, cómo sí. Bueno, no sé. A mí me parece que algo está cambiando. No se preocupen. Los hombres están mejorando. Tampoco son tan malos. Y tampoco nosotras somos perfectas. Oh. Sacándote a vos, Rosa. No empecemos con las agresiones. La costilla fue el error. Sí, sí. La costilla. Si Dios hubiese sido más listo y en lugar de sacarle una costilla al estúpido este de Adán, nos hubiese creado, a partir de un huevo, la historia de la humanidad hubiese sido diferente, ¿no? Pero no. Si hasta Dios es hombre. Yo ayer tuve mi primer orgasmo. Va, creo, porque nunca me había pasado una cosa así. Hicimos el amor en el taxi. Y Arnold me acariciaba y después me sacudía. Me acariciaba y después me sacudía. Y yo de repente empecé a ver como fogonazos por todos lados. Y tenía unos escalofríos por todo el cuerpo. Era una sensación rara. ¿Sabéis una cosa? Os he engañado a todas. No tengo 38. Tengo 44. ¡Oh! Y no soy caballo de fuego, soy chancho de mierda. Y dentro de 10 años
voy a tener la menopausia. Pero cuando llegue el momento le voy a mentir a los tíos, a todos. Voy a decir que sigo menstruando y me voy a poner el diafragma para seguir sintiendo ese miedito a quedar preñada. Eso es lo que voy a hacer, voy a mentir a todos. Ay, una amiga de una prima de mi abuela se quedó embarazada a los 80 años. Sí, claro que eran otras épocas. Pero... Y semen era el de antes, querida. Bueno, tampoco me hagáis la necrológica, ¿eh? Todavía estoy fértil, me quedo embarazada de nada. Una gota de sudor de buena calidad y ya. ¿Y esta que todavía tiene himen? Una pieza de museo que debe valer una fortuna. Mi mamá la llamaba Telita. ¿No es maravillosa la vida? ¡Oh! ¡Oh! Me encantó. Sí, llámame cuando quieras. Chao. En cualquier momento me las hago, ¿eh? Yo ahora me voy a empezar a dar todos los gustos. ¿Entendés? Siempre quise tener un poquito más. Así, un poquitito para los escotes. Sí. Voy a pedir presupuesto y chau. ¿Qué te parece, Rosa? Así. ¡Pip! ¿Eh? Esas cosas se saben dónde empiezan, pero no dónde terminan. Mira qué diferente. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Es que una persona que te hace un trabajo así tiene que estar muy equilibrado. Porque a mí me contaron, no lo vi, pero hay casos. Le dejan una más alta que la otra. ¿En serio? ¿Cómo así? ¿Como torcida? Pero... No, yo nunca vi. Te pueden hacer cualquier cosa. Yo he visto cirugías que te dejan como nuevas, perfectas. No. Sí. No solamente la cara. ¿Qué? ¿El culo? ¿Eh? El culo te lo levantas. ¿El culo? Sí. No. Cortala con el culo. Bueno, es que me quede el culo, bueno. Es importante. ¿Qué? Sí, claro, pero más importante. ¿Que la de abajo? No, que eso sí que nunca la escuché. No. La rejuvenecen. Te la dibujan. ¿Y te la dejan 0 kilómetros otra vez? No. Tampoco la boludez, pero... Pero eso me impresiona. A mí ese tipo se le va la mano, te la tapa, te la obstruye y ¿qué? Te la cose. ¡Ay, no! Chicas, cambiadme. ¿Qué, te cagaste? Ya no soporto más la indiferencia masculina. Ha llegado el momento de la metamorfosis. Ayudadme a cambiar. Llegaron las cuentas de gas, de luz y de teléfono. Te las dejé sobre la mesa. Ah, y también te saqué plata del bolsillo de tu pantalón. Bueno. Estás distinto, Juan. ¿Eh? No sé. ¿Estás más flaco? Vos no. Hoy no me duele la cabeza. Qué lástima. A mí sí. ¿Quién es? Soy yo, Arnold. Ya bajo. Ok. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos. Y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de cera rasgada por 1000 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. ¿Y usted quién es? Un bohemio, un poeta. Va, por lo menos así lo veo yo. De la película de los perritos. Toma. Marga, perdóname, pero me dejó plantada. Son todos iguales, ¿eh?
carta. Hola, Margarita. Margarita. ¿Me escuchás? Quiero bailar. ¿Acoso sexual hoy? No vino, pero vino. Acá hay algo raro, ¿eh? ¿Te gusta? Oh, ¿quién se va a casar con eso en la cabeza? ¿Yo? ¿Sabes que Margarita está con un tipo en el departamento? Los sacudones te están dejando secuela, querida. No, no, la llamé por teléfono y no contestó. ¿Eh? No quiero decir contestó, pero no respondió. Dejó caer el tubo y dijo, quiero bailar. Y empezó a sonar el Danubio Azul. ¿Está con alguien, Rosa? Son más de las 12. Si hay música, es el programa de Nimo. No, señor, porque era otra música. Era un vals. Además, escuché la respiración de un hombre. Te lo juro. Te levantaré en UPA y te llevaré a tu recámara de princesa. ¿Te parece que Nimo diría semejante pelotudez? Nimo, sí. Agárrame las piernas. ¿Por qué no me dejas a mí que lo conozco? Además, si yo me caigo, no importa. ¡Dale, cuidado, Rosa! ¡Agárrame fuerte! ¿Los ves? ¿Los ves, Rosa? ¡Levantame, sí! ¡Levantame, te digo! ¡No! ¡No! Oh, oh, ¿los viste? ¿David? Somos nosotras, aquí, Lila. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Un churrasquito? Es incienso para ahuyentar la energía negativa. Margarita está con un tipo. ¿De carne y hueso? Sí, si es el que yo creo, te juro que sí. Cortala con el abandono a su sitio. Bueno. Hay una escoba y un espejo, por favor. Hay un cepillo detrás de la puerta de la cocina. Siete años de desgracia. ¿Y ahora qué hacemos? Espera. Por si es Arnold. Una vez sí, dos no. ¡Uy! ¡Atentas! ¡Ay, ya! ¡Ay, qué miedo! Tres mujeres solas acá no pueden atacar. ¿El hombre ideal decís? ¡Ay, qué imbécil! ¡Bueno, se me escapó! ¡Ay, qué susto! ¿Qué quieres que haga? ¿Qué pasó? ¡Salvatore! 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 ¡Cálmense! ¿Vieron que cuando yo hablo no hablo al pedo? No se pongan nerviosas porque él no es Salvatore, ni David, ni nada. Él es el hijo de recontra mil puta de Arnold. Yo te voy a explicar. ¿Qué vas a explicar? ¿Qué vas a explicar? Margarita, ¿te sacudió? ¿En qué sentido? Bueno, en este, por ejemplo, así. ¡Ay, no! ¿Asegura? Así que vos sos la más desgraciada, la que nunca conoció varón. ¿Qué pasó, un milagro? ¿Que te convertiste en una ninfómana incontrolable? ¿Cómo me puedes hacer una cosa así, Margarita? ¿Cómo? ¿Cómo a las tres? Claro. No entiendo qué queréis decir. ¡Basura! ¡Mierda! ¡Hombre! Sos igual a Carlos y a todos los demás. Salvatore, Arnold, David. ¿Cómo carajo te llamas? Guillermo. No es lo que ustedes piensan, chicas. ¡Dispárale a Azucena! ¿Te parece? Sí. ¿Pero cómo que dispárale? ¡Os habéis vuelto locas! ¡Lo que no entiendo nada de lo que pasa aquí! Y tú cállate, mosquita muerta. Te predigo el futuro, te tiro buena onda y te quedas con el único hombre que consigo después de 7 años de abstinencia. Ay, Lila, ¿has vuelto a beber? No. Bueno, esto es una conversación de mujeres. De modo que más vale, yo me retiro, las dejo solas. ¡Alto! ¡Lo mato! No
Pero un minuto, tengo una idea. ¿Qué? Si no funciona, lo matamos. Hallándonos en presencia de una estafa sexual cuádruple, comparecen ante este tribunal doña Rosa, doña Azucena, doña Margarita, quien les habla, doña Lila, y el acusado, por supuesto. Pero... Teniendo en cuenta que las cuatro víctimas han sido vilmente engañadas por el susodicho, se sentencia al acusado a la condena de vivir una semana con cada una de las mencionadas ut supra, más arriba, desempeñando los roles de don David, don Arnold, don Salvatore y don Guillermo, respectivamente. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Una semana soy David, otra semana Arnold. Además, deberá dedicar íntegramente su tiempo a las damas arriba mencionadas. Las cuatro partes se encargarán de su manutención. Procedamos. Perdón. Azucena. Lila. Siempre voy a ser la segunda. Margarita. No hace falta. Tiene que firmar. Bueno, pues mañana a las 8:00 p.m, bañadito y peinadito, en el cuarto piso de este inmueble. Firma aquí. Sí, ¿cómo quién firmó? Así. Guarda ahí, ¿eh? Despacio. ¡Para! Juancito, ¿cómo andás? Se me dio, Tito. Que no me digas que... ¿Que qué? Que la... ¿Que la qué? Decilo, Tito. ¿Que la dejaste a la gorda? Sí, la dejé. Y dejo el laburo, dejo el barrio, dejo todo. ¿En serio? Me voy a vivir con cuatro minas que saben cómo tratar a un hombre, Tito. Bueno, bueno. Posta. Son minas modernas, otra cabeza. Independiente, ¿entendés? ¿Yo te mentía una vez? Sí. Vos, está bien. Pero esta vez no. Me voy a vivir con cuatro minas. La verdad, Juancito, te venero. Ojo con eso, chicos, ¿eh? ¿Sabés qué quiere mi mujer ahora? Sexo sin acabar. Yo no sé, sí, es verdad. No sé, parece que es un método nuevo chino que le dio una revista, un método que alarga la vida. Está loca, de verdad. Tu mujer es de la raza de Flora. Hay algunas mujeres que lo único que quieren es casarse. Y después quieren un departamento grande, un auto, una tarjeta de crédito. Y cuando lo tienen, quieren hijos, muchos hijos. Y después lo único que quieren es enviudar. Claro. Te van matando de a poquito, Tito. Lleve la cola de los jubilados. 20 viejas, un viejo. 30 viejas, medio viejo. Pensalo bien, Tito. La vida no dura toda la vida. Te digo la verdad, tengo miedo de enamorarme. Es tan lindo. Yo ya estoy enamorada. Todavía no empezamos y ya están haciendo cagadas. Autocontrol, majas. ¿Pero cómo hace una para controlarse? Yo sé que está por llegar y mirar, se me mojan las manos. Oh, la mano nada más. Ay. Oh, hola. Buena. Margarita. Rosa. Lila. A su cena. Bienvenido a tu nidito de amor número uno. ¡Mua! Vamos, vamos para allá. Oh. Oh. ¿Y vos a qué te dedicas, Arnold? ¿Eh? Bueno, él tiene una empresa de taxis. O tenía, ¿no, mi amor? Sí, hasta que la conocí a Azu. Ella estaba atravesando un momento muy difícil de su vida porque quería recuperarlo al marido. Y nos recorrimos toda la ciudad de Buenos Aires. Estaba muy loquita mi chiquita. ¡Ay, qué estúpida! No, pero la verdad es que yo ya la había visto una vez, porque ella tomó mi taxi con unas amiguitas para ir a un cabarute de mujeres, ¿te acuerdas? Pero claro, qué bárbaro. Los hombres son unos genios en esas cosas. ¿En qué? En la mentira. Me acuerdo de esa noche.
Me acuerdo que no me sacaste los ojos de las piernas en todo el viaje. ¿Qué les parece un cafecito? ¿Eh? Falta el postre, Asu. El postre lo tengo reservado para más tarde. ¡Ay, no lo van a creer! ¡Si me acabo el café! Un tecito para mí está bien, Azu, gracias. Quiere que nos larguemos, Margarita. Bueno. Vamos. Hasta la semana que viene, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Margarita. Bueno. Deja de sufrir, Lila. Son 7 días nada más. Mírame a mí. ¿Qué me faltan? 3 semanas. Estoy tan tranquila, ¿verdad? Son horas de llegar. ¡Qué chuchi! ¡Qué chuchi! Eso me corresponde a mí. Esta semana la mujer soy yo, ¿eh? Ah, perdóname. Estas son horas de llegar, piripipi. Pero son las 2. ¡Las 3! Bueno, las 3. No tengo derecho a tomar un café con un amigo. ¡No! Sí. ¿Cómo sí? ¿Café tampoco? Al final son iguales a todas las demás. Un mes de convivencia y chao libertad. Te pones el cepo y cagaste. Eso. Bruja. Acá bruja en una sola, ¿eh? Como vuelvas a llamarme bruja, te convierto en hombre. Bueno, lo que pasa es que hemos tomado una determinación porque has violado una de las reglas del contrato. ¿Qué dicen? El contrato dice bien clarito que debes dedicar tu tiempo íntegramente a nosotras. Eso. Ay, ¿eso quiere decir que no puedo ir ni siquiera a comprar un paquete de cigarrillos? No. ¿Pero para qué? ¿Te faltó alguna vez? Dile lo del alcohol. Ah, eso. ¡Basta de alcohol! Ah, no. En mi casa esa sanción no corre, ¿eh? Os lo aviso ahora. ¡Lila! Estás loca, completamente loca. ¿Cómo me engañas?
¿Qué hijas de puta me encerraron? Estoy prisionero, secuestrado. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por tiro! ¡Juan Agustín! Choclito mío, abrime. Esto es de terror, ni el teléfono dejaron. Usamos celular. Me tienen secuestrado. Llame a la policía, buen hombre. No te molestes, es el portero perfecto, sordo y mudo. ¡Ya está! ¡Mentira, mentira! ¡Está muy cerca! ¡Anda al dormitorio y canta! ¿Qué querés que cante? No sé, cualquier cosa. Oh, inmortales, el grito sagrado. ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Hola, piripipí! No me digas más piripipí. ¿Por qué? Porque me hace sentir un pelotudo. Oh, ¿te pasa algo hoy? Me entregué como un boludo, ¿eh? Pero ustedes no se la van a llevar de arriba. Ustedes van presas. No, ¿querés que te prepare un tecito de estilo? No quiero nada. ¿Por qué? Huelga de hambre voy a hacer ahora. Te vas a quedar flaquito, piripipi. Sí, así, piel y hueso, hasta que me pueda rajar por debajo de la puerta. ¿Qué carácter de mierda tenés ahí? Qué manera de recibirme es esta, ¿eh? Y no te cojo más. Es parte de la huelga de hambre. ¿Pero quién te crees que sos? A ver si te pensás que yo necesito tu solidaridad sexual. ¡Mira esta cocina! No, no puede ser. Yo trabajo todo el día como una bestia para mantenerte y vos, mirá, a partir de hoy empezás a lavar los platos, ¿eh? ¡Inmundo! Adelante. Azucena, mira cómo me lo devuelves. Esto así no va, ¿eh? Está de huelga de hambre, de jabón y de sexo. Te diviertes. ¿Qué te han hecho, David? Me han hecho de todo. De todo me han hecho. ¿Quieres que hagamos un truquito? Sí, sí, haceme desaparecer. Rejas. He tenido que ponerlas, churri. Cerraduras automáticas, teléfono celular y ahora rejas. ¿Qué es esto? Es una venganza a todos los hombres que las cagaron. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? Fuiste tú el que viniste. ¿Quién le tocó el timbre a Lilita? Churri le tocó. La hipnoticé y no se quiso despertar más. Pobre Tamara. No puedo más. Ay, yo quisiera.
quisiera que fuera diferente, que quisiéramos una vida normal. Que pudieras salir y entrar cuando quisieras. Pero tú no volverías. Yo no quiero que sufras. Yo te quiero de verdad. ¿Y por qué no nos escapamos los dos? Y empezamos juntos una vida nueva, lejos de este infierno. Y después me abandonarías. ¿Por qué pensás eso? ¿Eh? Basta. Yo no puedo hacerle eso a las chicas, son mis amigas. ¿Tú te casarías conmigo? Si te haces sentir más segura. ¿Ves? A ellas no dudas en abandonarlas. ¿Quién me asegura que no harías lo mismo conmigo? No. Yo nunca te haría mal. Tú no estás enamorado de ninguna de las cuatro, ¿verdad? Nos estás usando. ¿Qué decís? Ustedes son las que me usan a mí. Yo pensé que esto iba a ser distinto, pero me equivoqué. Yo nunca te traté mal, ni te usé tampoco. No, vos sos distinta, vos me querés. Y yo también te quiero. ¿Ves? Esa es la parte que ya no entiendo. Porque si yo te hubiese visto por la calle, difícilmente me hubiese dado vuelta para mirarte. No te ofendas. Es la verdad. Soy fea, ya sé. No. Ya no sos fea. Ese es el problema. ¿Me curé? ¿Mañana qué día es? Sábado. No, la fecha. ¿Cuatro? Mañana es mi cumpleaños. Como 351 debo cumplir. Mirá qué manera de festejarlo. Cuando me hicieron firmar el papel no decía nada y le doy el secuestro, ¿eh? ¿Vos por qué no leíste la letra chiquitita? Está armada. La petisa tiene una escopeta, va a saltar el boliche. La petisa es una terrorista iraní. Va a ser una masacre. Se le hay que llamar a la policía. Sí. Ahí, ahí, Rosa, no hay. Se tienen secuestrado, llamen a la policía. No le hagan caso, está loco. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Una conspiración? ¿Son una secta? ¿Locos delirantes? ¡Criminales! ¡Cállate o te quemo los pies! Primero tienen que soplar las velitas. ¿Tienes razón? ¡Vamos con las velitas! ¡Vámonos! Tengo ganas de hacer pis. Imposible. ¿Qué comemos? Palmitos. ¡Me meo! ¿Y ahora qué hacemos? Mirá que me hago pis acá y chau, ¿eh? No se te ocurra hacer nada raro. Sí, pero si me pone nervioso no voy a poder, ¿eh? Pero yo te digo nomás. Las veces que el impotente de mi ex marido me dijo eso. Carlos. ¿Impotente yo? Bueno. ¿Impotente yo? Pero 20 años aguantándote la frigidez a vos y el impotente soy yo. Pero ¿sabés qué tengo que hacer con vos? Yo te tengo que matar a vos. Es lo único que puedo hacer con vos es matarte. Eso es lo que tengo que hacer, ¿me entendés? Hija de una gran puta. Te tengo que matar. Eso es lo que tengo que hacer. No, que esperar. Espera un poquito, espera, pero quédate un poquito. Quédate ahí. ¿A dónde querés? ¿Qué pasa? El baño. Ay, va, sí. Tenés razón, porque yo te arruiné la vida a vos. Ahora te pido perdón.
Merezco una buena sacudida por todo lo que te dije. Sacudime. Juancito, ídolo, ¿qué haces acá? ¿Cómo te borraste, hermano, Me tienen secuestrado, Tito. Sacame de acá, ayúdame, viejo. Viste, te lo dije, las potras no te dejan en paz, En cambio yo, cada vez peor, ¿Sabés qué quiere mi mujer ahora? Sexo esquimal. ¿Por la nariz? ¿Qué? Pero no ve que sos un impotente. No se te para ni la mano, Carlos. ¿Ah, no se me para ni la mano? ¿Todo bien ahí adentro? Sí, todo en su lugar. Dejate de joder, Azucena. Lo único que me falta es perder al invicto de un escopetazo. ¡Ay, qué bonito, mi bebé! Atendé la uno, parece que es urgente. No se preocupe, está todo controlado. Se quemaron algunas cortinas, nada más. ¿Rosa lo mata? ¿Qué? ¿Así? ¡La escopeta! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Rosa, no! ¡Rosa! Siempre quise tener un colchón de agua. $1,000 me costó. Y vienes tú y me lo has destrozado. Yo renuncio, esto no da para más. Yo también. Al final con Carlos la ha pasado mejor. Sí, salvo por un pequeño detallito. Eras cornuda, maja. ¿Qué, y ahora? ¿Qué, y ahora no soy cornuda? 3 veces cornuda soy ahora. Sí, sí. Hombres, qué raza de mierda, Pero cómo me gustan, coño. Admitámoslo, fracasamos. ¿Y si yo les digo que estoy embarazada? No digas boludeces. ¿Embarazada? ¿Tú estás embarazada? Yo no me he cuidado nunca y tú te has quedado embarazada. Mira, Margarita, tú estarás embarazada y yo no puedo más. Lila, no te exaltes. Solo es un retraso de 3 o 4 meses. ¿Pero cómo vos no tomabas nada? No te pones nada, no usas nada. ¡Sos tarada, Margarita! ¡Tarada no nueva! Ninguna de ustedes me dijo nada. ¡Vosotras, las veteranas! Pero por favor, ¿pero vos no sabés que la cigüeña murió de vieja en París hace 100 años, por lo menos? Nunca mejor que a mí. ¡Qué lindo está él! ¡El ramo! Thank you.
Hola. ¿La llevo? Estoy libre. Ni se te ocurra. Ahora me toca a mí. ¿A dónde vamos? Al fin del mundo. Macho pa' burlarte del amor. Oye, la costilla fue el error. Esa maldita costilla. Esa maldita costilla. Esa maldita costilla. Me tiene hasta la coronilla. Esa maldita costilla. Esa maldita costilla. Esa maldita costilla. Mi paciencia se fue por la rejilla. Esa maldita costilla. Esa maldita costilla. La culpa no fue de Dios. Siempre elige lo peor. Mírame, soy una hermosura. Cuídate, yo quemo como el sol. Diosa pa' quererte con locura, mucho más allá del pantalón. Es un plantón. Chica, oye mi consejo. Chica, pon más atención. Nunca un niño, nunca un viejo que te asustan del amor. Si disfrutas.